Campana, dale me gusta, comparte y suscríbete. Canal de apoyo arroba tuniel, padcos chicos. Boom CH es comida callejera vietnamita. Hola, a todos los que quieran escuchar el podcast de McDonald's sobre el disfrute de la comida antes de las vacaciones de Semana Santa. Hoy, los rayos del sol están antes de las vacaciones de Semana Santa, así que estoy pensando en brochetas o parrilladas. Extraño, bun cha, es comida estret, vietnamita en Vietnam. Alrededor de la hora del almuerzo, las calles de Hanoi huelen a cerdo asado y deliciosa salsa agridulce. Entonces, es bun cha. ¿Por qué no cocinar en Semana Santa la barbacoa más fresquita del verano? Bun cha, es un plato típico de Hanoi. También es mundialmente conocido y el plato vietnamita más famoso. Después de la excelente sopa de desayuno, pho, que se ha convertido en un plato de pura tendencia en Europa, los vietnamitas son buenos para hacer barbacoas y este plato consiste en carne de cerdo a la parrilla de dos maneras: fideos y una salsa agridulce con vinagre. Barbacoa, bun cha, para el almuerzo. Si estás en Hanoi, puedes olerlo cuando hay bun cha a la venta en la calle. Esta es la comida callejera clásica y el cerdo se asa a la parrilla sobre fuegos pequeños. Lo comes para el almuerzo y solo para el almuerzo. Pasadas las tres horas, el servicio termina y el delicioso olor a barbacoa desaparece de las calles. Costillas a la parrilla todo el año. El plato se elabora con carne de cerdo de dos formas y se suele utilizar costillas finas. También puede usar costillas a la barbacoa congeladas que se pueden encontrar en el congelador. La mitad de la costilla se corta en rodajas finas y se asa a la parrilla, mientras que el resto se muele y se forman pequeñas albóndigas. Estos también se asan a la parrilla en una parrilla, donde se intercalan los bollos. Cuando la carne esté lista, se deben poner en una salsa agridulce, hecha a base de salsa de pescado, vinagre, guindilla, lima y azúcar. Sin esta maravillosa combinación, el plato no sería el mismo. La salsa agridulce es perfecta contra la carne grasosa de las costillas. Pero no te olvides de las hierbas. Son absolutamente esenciales en la cocina vietnamita. Por lo general, se aplican brotes de cilantro y soja. La menta se puede utilizar si lo desea. Barbacoa en el parque. Como se trata de auténtica comida callejera, te recomendamos que la comas con los dedos. Si vas a llevar este alimento al parque, puedes poner fideos, carne y hierbas en hojas de lechuga, de preferencia lechuga romana. Termine la salsa y guarde las hierbas y las hojas de ensalada en sus propias cajas. Puedes cocinar los fideos con anticipación. Asa la carne en una pequeña parrilla portátil. De hecho, hay pequeñas parrillas perfectas para Bun Cha. La carne se acerca a las brasas y le da exactamente el delicioso sabor a parrilla que deben tener tanto las lonchas de carne como las albóndigas. Escuchamos un gran hurra por Bun Cha, la barbacoa más fresca del verano en Semana Santa. Pruebe algo nuevo a la parrilla y haga la comida de barbacoa vietnamita de moda, Bun Cha. Necesitas esto para cuatro personas. Un kilogramo de costillas a la barbacoa sin huesos, y juro, o oh más que eso. Escabeche. Medio de él de salsa de pescado. Cinco cebolletas, en rodajas finas. Tres dientes de ajo, finamente picados. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharadita de pimienta negra molida. Salsa agridulce dos cucharadas de salsa de pescado cinco cucharadas de vinagre de arroz tres cucharaditas de azúcar uno de él de agua un chile rojo en rodajas dos dientes de ajo finamente picados una cucharada de jugo de limón un paquete de fideos de arroz vermicelli un paquete de brotes de soja o guisantes dulces una olla de cilantro. Medio bote de menta. Esto es lo que haces. Paso 1. Cortar las costillas de cerdo por la mitad. Moler uno en una masa fina. Puedes hacerlo a mano, en un procesador de alimentos o en una picadora de carne. Si usa costillas a la barbacoa, retire el borde áspero y muela la mitad de la carne. Paso 2. Forma bolitas del tamaño de pelotas de ping pong. Presiona las albóndigas para que parezcan un disco de hockey. Paso 3. Hacer el adobo y poner las albóndigas y el resto de las lonchas de carne en el adobo en el frigorífico durante dos horas. Paso 4. Hacer la salsa. Asegúrate de que el azúcar se disuelva en el vinagre. Paso 5. Cocine los fideos. Paso 6. Lave la ensalada y las hierbas. Paso 7. Saca la carne de la marinada. Asa las rebanadas de cerdo. Las albóndigas se asan en una parrilla doble. Puedes comprar una como esta en la mayoría de las tiendas de abarrotes de cierto tamaño. Paso 8. Luego sumerja la carne en la salsa. Antes de colocarla en un plato con fideos, guisantes de azúcar y hierbas. Para obtener información más detallada sobre cómo hacer pasteles asiáticos o pasteles europeos, deje su información y haga clic en el botón Suscribirse, a continuación para recibir asistencia de consulta gratuita. Gracias por escuchar y seguir este podcast de McDonald's. Espero que te enteres de los próximos vídeos. Con los mejores deseos. Padcast de McDoniels. 29 de marzo de 2023.